Orden del día, pueden cambiar la ley orgánica del Congreso, pueden cambiar la ley orgánica que gusten. Todas las leyes, esas leyes son secundarias. La ley principal es la Constitución. La Constitución establece claramente en su artículo 48 que quien debe de comparecer al informe, a la glosa del informe, es el Secretario de Desarrollo Social. No pueden enviar a un encargado de ningún despacho. Entonces, se están preparando para violar nuevamente la Constitución y la ley. Si no, el constituyente pues no hubiera puesto los secretarios, hubieran dejado nada más encargados de despacho o titulares, pero la ley, la Constitución es muy específica. Pero la Constitución ahorita es clara. Quien debe de comparecer es el Secretario de Desarrollo Social. Llámese como se llame, nosotros nos, es lo que estamos planteando. El que hizo político este asunto fue Adán Soria, porque qué casualidad que todo el día se la pasó repartiendo, haciendo funciones de Secretario de Desarrollo Social, repartiendo cemento, repartiendo apoyos en las colonias, y ya en la noche, cuando le tocaba al otro día venir a comparecer, el señor renuncia. Entonces, las cuestiones políticas las hace el PRI, porque las hacen a modo. Esto es todo una cuestión a modo, y Adán Soria no quiso venir pues porque tuvo miedo a los cuestionamientos, los de Mariana Trinitaria, todas las chapuzas que han hecho.